Grandes son las fugas de dinero que hay de las arcas de México. Por un lado, los altos funcionarios con su corrupción. Por otro, el crimen organizado. Si esas cantidades de dinero entraran a las arcas del país y fueran bien administradas, en este momento tendríamos mejores carreteras, mejores puentes, mejores ferrocarriles y hasta barcos para mejorar la transportación de la gente y de las cargas, y de esa manera hacer que la economía, el dinero, se mueva más rápido.